¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. División Noticias, edición central aquí por la pantalla de Canal 9, el canal de Comodoro Rivadavia, como es habitual, como históricamente lo propone Canal 9. Durante los próximos minutos compartiremos la información, los temas de interés, los temas que importan en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en la región. Los invitamos a todos ustedes que estén allí pendientes de la información que compartiremos en esta jornada de día miércoles. Vamos a chequear el tiempo, ¿les parece? ¿Cómo está la temperatura en la ciudad? ¿Cómo se ve la avenida Irigoyen frente a nuestros estudios? A esta hora tenemos 10 grados 7 décimas de temperatura, la humedad 56% y el viento del oeste a 11 kilómetros en la hora. Después de tanto temporal, bueno, aplacó un poco el viento, solamente 11 kilómetros en la hora es lo que sopla en este momento. Y así se ve la avenida Irigoyen frente a nuestros estudios. Nosotros preparados para compartir con ustedes la información en esta jornada, así que ya mismo presentamos al equipo junto con los adelantos informativos. Silvina, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches para todos. Y en Comodoro no se están permitiendo los ingresos. Recordemos, hay 5 casos positivos en este momento en Radatili, todos con nexo epidemiológico, pero Comodoro es la cabecera, es el lugar por donde se ingresa. No se permiten en este momento. No estamos permitiendo que ingresen ni vuelos ni colectivos por el momento, hasta que no tengamos todas las definiciones respecto a los distintos estudios que se están haciendo tanto en PCR como los estudios serológicos con los test rápidos. Bueno, ahí lo tenías al intendente diferenciando. El PCR es el que te confirma que tenés la enfermedad en este momento, el serológico que tenés anticuerpos, es decir, que cursaste la enfermedad. Hubo casos que dieron positivo para este último tipo de test. En un ratito, todos los detalles. Muchas gracias, Silvina. Seguimos presentando al equipo. Adrián, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Martín, equipo. Bueno, fuimos a donde los televidentes nos habían señalado. Alvear entre San Martín y Sarmiento. ¿Qué pasa allí? Un hombre duerme a la intemperie. Feo, es triste ver a una persona así. Verla dormir en un lugar, más en la situación que estamos, ¿no? En este tema de pandemia y aparte el frío, el hambre que debe pasar. Y es triste. Es triste, decía una vecina del barrio La Loma, ver a este hombre dormir todas las noches a la intemperie en la puerta del jardín 428. Muchas gracias, Adrián. Presentamos al equipo, lo terminamos de presentar en realidad con Facundo. ¿Cómo te va? Martín, buenas noches, saludos para vos, para Silvina, para Yepe, para la gente del otro lado, todos los compañeros aquí en el piso. Atención la gente de Zona Norte, vos que todos los días nos escribís, que reclamás por las frecuencias en el transporte público de pasajeros, que pedís por más colectivos. Bueno, hay novedades al respecto. Algunos barrios de Zona Norte se van a ver beneficiados con más frecuencias. Él es Adrián Rodríguez, subsecretario de Transporte de la Municipalidad. En el adelanto te cuento un poquito. Desde el 2 de junio... logramos incrementar las frecuencias para todo lo que es el transporte de Diadema. Desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas hemos logrado que tengan 8 frecuencias diarias. Quédate del otro lado, si sos de Zona Norte, esperanos un ratito porque te vamos a contar todos los detalles. Frecuencias que se van agregando en algunos barrios de Zona Norte que por ahora no las tenían. Es información importante, quédate y la vas a conocer. Presentado el equipo, también los adelantos informativos, parte de la información que hoy compartiremos con todos ustedes. Les recordamos a todos nuestros televidentes que también estamos en vivo en Facebook.
También en YouTube, busquen nuestro perfil, Canal 9 Comodoro, allí nos pueden seguir, es una alternativa más y hay una comunidad interesante de televidentes que se suman a las redes y es importante. Ya hay gente esperando la información. Es importante, les decía, porque así también interactúan entre ellos, envían mensajes, surgen consultas, surgen preguntas. Así que bueno, gustosos de tenerlos también en esa plataforma. Una opción más que te da Canal 9 para que estés informado. Ya mismo ingresamos al desarrollo de la información, Silvina. Y muy compleja la situación de los trabajadores estatales, como cada mes desde ya, lamentablemente, años, decimos, que es que se viene pagando escalonado, ahora con retraso. Trabajadores de salud, hoy provincia transfirió los fondos para pagarles los salarios de abril. Recordemos, ya estamos en plazo de pagar mayo. Encabezaron un reclamo hoy frente al Hospital Regional al que se plegaron referentes de otros gremios estatales, a quien también se les adeudan meses, tienen meses acumulados, tanto activos como pasivos. Esto es lo que pasaba hoy en el Hospital Regional. Si nos sumamos al reclamo por los sueldos, el área programática tiene, como saben, los 7 hospitales de la zona sur, Río Mayo, Senger, Sarmiento, Radatili, el Hospital Regional, el Alvear y Diadema. Ya van 2 meses que no cobramos y la cuestión es la siguiente, no da para más, esto no es justo, que se prioricen por ahí otros sectores, incluso que nos salgan a cada rato con anuncios que después no cumplen, hablando de un aguinaldo cuando no pueden pagar de los sueldos. O sea, de estos manoseos estamos cansados. Para las cuestiones discursivas, siempre que se hace campaña presidencial, siempre salen con el caballito de batalla de la educación y la salud. Y es lo que menos se resguarda como derecho y como garantía por constitución. Basta, basta. No se tolera esta cuestión de ninguna manera más. Ya no se puede subsistir de esta manera, no con dignidad por lo menos. Y nuevamente en la calle hay compañeros de salud que no han cobrado, compañeros también del sector de familia, a compañeros de educación que han cobrado la semana pasada, todavía nos deben mayo, también por los masivos descuentos que han obtenido los compañeros que cobraron la semana pasada y lo han dejado sin dinero en sus cajeros. Así que volvemos a esta situación de lucha, no nos queda otra que estar en la calle, no puede ser, es una vergüenza que el sector de salud y los otros sectores como familia y algunos compañeros que no han cobrado, no puede ser que a la fecha que estamos le deban 2 meses, los compañeros no tienen plata ni siquiera para el colectivo, pero bueno, exponiéndose con esta situación del COVID-19, realmente los compañeros le ponen toda la vocación, desde un compañero desde limpieza hasta un doctor, porque están trabajando. Y bueno, lo que le pedimos al gobierno urgentemente, que le pague los sueldos a todos los sectores que le debe y que tratemos de ponernos al día porque no se puede vivir más esta situación en Comodoro Rivadavia. Convocando también al resto de los sectores estatales a lograr una unidad. Más allá de las diferencias que existen, más allá de las intrigas que el gobierno a través de sus personeros mete entre los trabajadores, sabemos que hay dirigentes funcionales, lamentablemente, al trabajo que hace el gobierno de división, pero nosotros no vamos a entrar en ninguno de esos juegos y vamos a tratar de que la calle sea el lugar de la unidad contra una política, no estamos acá contra una persona, estamos contra una política que no va más, como venimos diciendo, y creemos que está claro que no se puede seguir tolerando los abusos de este gobierno, la falta de respeto constante a los derechos de todos nosotros, de todos los habitantes, y seguimos insistiendo en la necesidad de inversión para educación y para salud, y hoy prioritariamente para salud. Era Susana Paredes la que escuchabas en Primer Término, licenciada en enfermería. Ella decía, esto no es justo. El problema es que no solo no es justo, no es legal. Por eso está pasando lo que pasa en provincia de Chubut, donde se hacen visibles los reclamos del sector de salud, porque es el que es necesario y visible en este momento. No se nota tanto las medidas de fuerza que llevan a cabo otros sectores porque las actividades están suspendidas, como pasa, por ejemplo, con educación. Una situación que va en escalada, que amenaza con ser la constante, cuando el año pasado eran momentos aislados de distintos gremios. Hoy hay trabajadores en la provincia de Chubut a los que se les adeudan 2 meses. 2 meses. Y a salud se le debe solo uno
porque fueron declarados personal esencial en el marco de una ley de emergencia sanitaria por la que tuvieron que presionar para lograr que hoy cobraran los haberes del mes de abril. Ahí tenías esta información, no nos queda otra que salir a la calle, decía una dirigente en la nota que veíamos. Y realmente ahí se ve la necesidad y la urgencia, porque en medio de esta cuarentena y de las medidas de restricciones que todos estamos atravesando, ellos, como decía, no les queda otra que salir a hacer visible su reclamo de esta manera, en las calles. Seguimos adelante con la información, Adrián. Sí, hoy estuvimos muy cerca de la mesa del Comité de Crisis y hablamos con algunos referentes de salud, tanto del municipio de Comodoro Rivadavia como de Radatili. Una de ellas es la directora del Área Programática Sur, Miriam Monasterolo. Le consultamos cuál es la situación. Hoy son 480 los viajeros aislados y están pidiendo desde el Comité de Crisis, tanto a los gobiernos municipales como al gobierno provincial, que los viajeros realicen el aislamiento de manera independiente. Y si no pueden hacerlo, que la familia se aísle en el total de sus integrantes. ¿Qué pasó con aquellos que violaron la cuarentena durante los últimos días? Dicen, son viajeros, alrededor de una decena de ellos violaron la cuarentena. ¿Qué dice también el intendente municipal con respecto al comportamiento de estas personas que violaron el aislamiento? Hoy tenemos 480 viajeros aislados, ayer teníamos 628. Y en realidad, si no contamos con la responsabilidad social y comunitaria de cada una de las personas que se encuentra aislada, es muy difícil controlar. Uno no puede ponerle a cada persona una custodia 24 horas para quedarse. Eso tiene que salir de la propia responsabilidad del viajero, que sabe que es la manera de cuidarse él y de cuidar a otros. Estamos viendo que hay síntomas que aparecen a veces sobre los días 13 o el día 14 que llegaron y en algunos casos su grupo familiar días posteriores. Entonces es muy importante que la persona quede en el aislamiento y que después mantenga también dentro de la casa el distanciamiento social. O si no, que todo el grupo familiar se quede de manera tal de, si llega a haber alguna situación de infección, no trasladarla a sus lugares de trabajo o a sus lugares habituales. ¿Se está cumpliendo de que toda la familia haga el aislamiento cuando llega un viajero parte del núcleo familiar? Hasta el momento no es una pauta dada por nación y por provincia, en realidad el que se aísla es el viajero, lo que sí se consulta siempre es si hay posibilidades dentro de la familia de mantener el aislamiento. Si esta persona puede tener una habitación individual, la posibilidad de por ahí no compartir el baño, de tener distanciamiento de 2 metros con el resto de los miembros de la familia, el tener todos los cuidados, en esto insistimos mucho. También podemos ver que a veces esto es muy difícil de realizar dentro de la familia con los contactos más cercanos. Entonces una recomendación del Comité de Crisis que se le ha hecho ya a nivel provincial y a los intendentes de tratar de garantizar que si no es posible el aislamiento en un lugar independiente, que se aísle todo el grupo familiar. Las multas están planteadas desde el día 1, de hecho la municipalidad tiene más de 15 sanciones elaboradas en los juegos de faltas. Claramente aquellas personas que violan la cuarentena van a tener esa multa y desde ese punto de vista me parece que es realmente muy importante que se apliquen, porque no tiene un sentido recaudatorio, sino tiene un sentido de responsabilidad. Si la mayoría de la población está haciendo un esfuerzo hace casi 3 meses respecto a cuidarse de un montón de situaciones, bueno, aquellos que la violen tienen que tener una consecuencia. Aquellos que violen la cuarentena tendrán sus consecuencias, tienen que tener sus consecuencias, decía el intendente municipal Juan Pablo Luque. Bueno, una situación que se ve con suma preocupación, por lo menos, y se monitorea desde cerca. Desde hace días vienen realizando los distintos testeos a aquellos viajeros del 24 de mayo, pero principalmente a sus contactos estrechos. Gracias, Adrián. Y siguiendo con el tema coronavirus, nos vamos a Radatili, Facundo. ¿Cuál es la situación en la Villa Balnearia? Hoy, 10 de junio, hay 5 personas que han dado positivo de COVID-19. La situación de ellos es estable en cuanto a lo sanitario, por lo menos en cuanto a su salud. Ninguno está comprometido. Bueno, ¿cuál es la situación que se va desarrollando en cuanto a lo epidemiológico allí en la ciudad balnearia? ¿Quién lo comenta? María Eugenia Medina, que es la Secretaria de Desarrollo Social de Radatili. La situación hoy en Radatili es que tenemos 5 casos positivos de COVID con nexo epidemiológico
están en su lugar de residencia, están asintomáticos y controlados médicamente. Con respecto a las pruebas serológicas que se hicieron durante el fin de semana, hoy vamos a tener la totalidad de los resultados y en base a eso ya en realidad se ha ido tomando algunas medidas epidemiológicas en base a los resultados que teníamos desde ayer. Ayer, aquellos que tenían serología ya negativa, se les fue avisando y tuvieron estos aislados viajeros que se les había prolongado, ¿no es cierto?, hasta el martes inclusive, ya pudieron salir ayer a sus actividades normales. El contacto intrafamiliar es el que en algún momento se puede haber, no tomado la precaución. El contacto estrecho está determinado como más de 15 minutos de cercanía, ¿no es cierto?, entre la persona asintomática y el contacto estrecho. En general, nosotros decimos que hemos tenido 658 viajeros en Radatili. La actividad seguimos en etapa 4, ¿no es cierto? La etapa 4, que quiere decir que tenemos nuestras actividades recreativas, que podemos hacer las compras de acuerdo al DNI, la salida de los discapacitados, la de los niños, también con sus padres, los clubes. En realidad los clubes se han retraído un poco este fin de semana, pero yo creo que después del informe de hoy van a poder retomar todas las actividades que están haciendo al aire libre, y después las escuelas de danza y demás, sabemos de los protocolos que tienen para seguridad de los niños con los que trabajan. María Eugenia Medina es la secretaria de Desarrollo Social de Radatili. Bueno, contando un poquito esta situación, recordemos que precisamente habíamos hablado también con Luis Juncos, intendente de la ciudad, hace algunos días, en la edición del mediodía había sido esa charla con Juncos, y él nos contaba que respecto de las dos familias involucradas en estos casos de COVID-19, todos habían respetado la cuarentena y el aislamiento obligatorio desde el día 24 de mayo, día en el que llegaron en los aviones que aterrizaron en el aeropuerto General Mosconi, estos dos radatilenses que de alguna forma pudieron introducir el virus a sus familias y bueno, esta situación que se ha estado dando. Según Juncos, por lo menos, todos han respetado la cuarentena tal cual lo establecido, con lo cual debería por lo menos llevar algo de tranquilidad a la situación. Eso, ¿no? Que está controlado, está en un ambiente controlado donde la gente sabe exactamente dónde está el virus y cómo se lo está tratando. Cuando hablo de la gente me refiero a el personal de salud y el personal del Ministerio de Salud de la provincia. Bueno, en definitiva, todos han cumplido la cuarentena según lo previsto. Momento de compartir la placa epidemiológica, la situación de nuestra provincia. Esto es lo que da a conocer el Ministerio de Salud de manera diaria, el ministerio que encabeza Fabián Puratich. Y esta es la información resumida en esta placa. Este es el parte diario. Casos sospechosos hoy en Chubut, 12. 8 con nexo epidemiológico y 4 sin nexo epidemiológico. Casos recuperados en la provincia, 4. Casos confirmados, 26. Y personas o viajeros con aislamiento preventivo, 1.082. Recordemos que esta es la información oficial que da a conocer el Ministerio de Salud y que se da a conocer pasado el mediodía, todos los días, y se renueva permanentemente. Y a propósito de esto, hoy también teníamos otra información oficial que se daba a conocer y tenía que ver con el primer fallecido por coronavirus en Chubut. Esta también fue una información que terminó siendo confirmada por el Ministerio de Salud. De hecho, fue el propio Fabián Puratich quien, a través de un comunicado, dio detalles. Hoy, 4:30 de la madrugada, falleció un paciente por COVID-19 internado en unidad de terapia intensiva desde hacía 11 días. 45 años la persona, con factores de riesgo, obesidad, tabaquismo y enfermedad respiratoria crónica. Esto es lo que daba a conocer el titular de la cartera sanitaria oficialmente. Y esta es entonces la información que tiene que ver con el panorama del coronavirus en la provincia de Chubut. Vamos a los mensajes. Momento de compartir mensajes. Ustedes saben que nuestro WhatsApp está permanentemente habilitado, 2975-374080, y allí ya está listo Facundo para leerlos. Aquí estamos, diciendo lo que nadie dice en la pantalla de Canal 9, un mensaje que habíamos compartido ya en la jornada de ayer, de esta persona que está varada en Comodoro con su hijo, que quiere regresar a Buenos Aires. Dice que su hijo perdió el documento y él lo había sacado en Comodoro con el domicilio de acá, precisamente para poder volar. Pero ahora, claro, se complica conseguir el permiso de regreso a casa. ¿Cuál es el problema?
que desde Comodoro no se puede accionar la posibilidad de que vos vuelvas a Buenos Aires. Salir de la provincia podés, para eso no hay problema. El tema es que te dejen entrar en tu ciudad. Para eso directamente tendrías que accionar con alguna página, supongo que del Ministerio de Seguridad, de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad a la que vos pertenecés. Ahí es donde pueden darte la solución. O a través de la app también, Facu, Cuidar, ahí se tramitan todos los permisos de índole nacional, claro, que es lo que necesitas. El problema es que no tiene el documento del hijo, me parece que ahí puede llegar a haber un... Pero si el hijo es menor de edad y tiene la tutela del padre, hay que ver qué pasa, porque vos para mover a un menor necesitas autorización de dos progenitores, no de uno. No sé si habla la mamá o el papá, qué pasa con la autorización del otro padre. Si es un menor, se mueve con la madre con la autorización del otro papá. Claro, a mí lo que me preocupa es que si no tiene el documento del hijo, ¿cómo acredita su persona, digamos, ¿no? ¿Cómo acredita su identidad? Partida de nacimiento. Bueno, hay que ver si la tienen a mano. Bueno, es una situación particular, ¿no? En definitiva, deberían poder consultar. ¿Ustedes pueden averiguar por qué las casas que se entregaron en kilómetro 2 están cotizadas en dólares? O sea, que el contrato dice que la primera cuota va a valer a partir de 10.000. dólares. Bueno, gracias por la info. Habrá que averiguar qué es lo que sucede con eso. Hoy se hablaba de que van a abrir las escuelas. Hay que tomar conciencia. Esto recién empieza acá en Comodoro. Ojo con los responsables. Es el aviso. Sí, el ministro Trotta estuvo refiriéndose a eso durante gran parte de la jornada a nivel nacional. Se evalúa la vuelta a clases a partir de agosto en distintos lugares, no en AMBA o en los lugares que hay circulación viral fuerte y con dispositivos especiales donde dividirían a las escuelas en dos, la mitad de cada curso, un día y otro, para evitar la aglomeración de gente. Hay que ver qué pasa, cómo sigue el virus en nuestro país. Bueno, se extravió una billetera azul. Atención a la gente del barrio Babela Maya, una billetera azul con el escudo de Boca, con documentación y carnet de conducir a nombre de Matías Tassín, con doble S. Esto fue en el barrio Babela Maya, si alguien lo encuentra, ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Se puede salir de Comodoro hacia el norte? ¿Hay que presentar algún permiso? ¿Queremos viajar a Mendoza? ¿Necesito algún permiso para salir de Chubut? Es exactamente lo mismo que en el caso anterior. Lo que necesitas es un permiso para entrar a tu ciudad o a tu provincia. En ese caso tienen que expedirlo, claro, a ellos. Y que justifique tu trayecto, porque en rutas provinciales y nacionales te van a parar en los distintos controles. Vos tenés que justificar a dónde vas y que tenés permiso para hacerlo. Está prohibido el ingreso, perfecto. Pero ¿se puede salir de Comodoro hacia Neuquén? Bueno, idéntica respuesta. Es exactamente la misma pregunta, solo varía la ciudad de destino. Los veo siempre, lo único, no leen. Pregunto, ¿se terminó la cuarentena? Porque veo ya que no se respeta, incluso después del horario establecido, siguen abiertos algunos negocios, dice Oscar. Bueno, en lo particular tengo que decir que yo siempre andamos en la calle a esa hora, 19:30, vemos todos los negocios cerrados, por lo menos de la zona en la que nos movemos por trabajo. Sí, ¿no? De todas maneras, a partir de hoy rigen horarios nuevos, se extienden las actividades hasta las 21:30 para... los comercios del tipo kioscos, almacenes, hasta las 23 para los que hacen venta de comidas y 21:30 las farmacias, 20 horas los locales de indumentaria, productos escolares. También los cuentapropistas hasta las 20 horas. Bueno, lo vamos a estar repasando seguramente, ¿no? En el próximo bloque vamos a tener ese dato para repasar. Muy bien, ahí estaban los mensajes. Facundo compartía lo que ustedes envían y diciendo lo que nadie dice aquí a través de Canal 9. Momento de compartir la primera pausa. En el próximo bloque, esto que adelantamos hace instantes, el intendente lo anunció. En Comodoro no estarán permitidos nuevos ingresos. Quédate ahí, a la vuelta de la pausa, vamos a tocar este tema. Ya volvemos.
Happy Paradise, Grow Shop, todo para tu cultivo interior y exterior, asesoramiento personalizado, más de 5 años de experiencia. Happy Paradise, la tienda de cultivo más grande de Comodoro. Gordos Grill, hamburguesas de todo tipo, carne, pollo, también bife de chorizo y tequeños. En Belgrano 738, llámanos al 297-4439-878. Gordos Grill, más que una hamburguesería. Lavadero Pola Sur, en Kennedy y Rivadavia, te ofrece un nuevo servicio en electricidad del automotor. Instalaciones eléctricas, burros de arranque, alternadores. Vení a Pola Sur, frente a los bomberos. Continuamos en División Noticias en esta jornada de día miércoles. Recordamos que estamos en vivo en Facebook, también en YouTube. Y hay una comunidad en Facebook que realmente está creciendo, están siguiendo la información, participan, dejan sus mensajes. Muchas gracias por estar allí. ¿Algunos hay muchos saludito? Conectados, ¿no? Coliboro le iba a decir. A ver. Me anoté a Luis, que nos ve desde Formosa. Desde Formosa, mira. A Fran González, que nos ve desde Paso de los Libres, en Corrientes. Mirá. Está prendido a la transmisión de Facebook. Y a Jorge Altamirano, que nos mira desde Corcovado y que dice que le mandemos saludos a su mamá, que es Piru Riera, porque dice que ella lo hizo fanático del programa. Mira vos. Muy bien. Bueno, y ahora nos mira todos los días desde Corcovado. Lindo, Corcovado. Muchísimas gracias a todos los que se suman y esta posibilidad que permite Internet, las redes y la transmisión en Facebook de que nos vean desde distintos lugares del mundo, del país, en este caso, como los mensajes que mencionaba Facundo. Seguimos adelante con el desarrollo de la información, Adrián. Sí, hoy al mediodía la municipalidad donó equipos para el Hospital Regional y el Hospital Alvear, principalmente ¿para qué? Para cuidar a los profesionales de la salud. Son equipos que generan un ambiente de presión negativa para disminuir la carga viral en los ambientes. También hay laringoscopios y equipos técnicos para que los profesionales desarrollen mejor este tipo de atención ante el COVID. Este tipo de equipamiento, digamos, va dirigido básicamente a proteger al personal de salud, ¿sí? Tanto, sobre todo en las áreas críticas, que son las áreas donde están más expuestos, donde pueden estar más expuestos si tenemos cantidad de enfermos, que hacen que la posibilidad de que se contagien disminuye con este equipamiento. O sea que básicamente es dirigido al personal, ¿sí? Tanto del Hospital Regional como del Hospital Alvear. ¿Qué tipo de características tiene todo este equipamiento? Básicamente el equipamiento lo que hace es generar un ambiente de presión negativa en el lugar donde están trabajando los profesionales, para que justamente el aire contaminado no se vaya al exterior a otras áreas hospitalarias y a su vez se elimina de una manera eficiente al medio ambiente porque tienen filtros para no contaminar el medio ambiente. Son equipos, como ustedes verán, bastante sofisticados, complejos, va a llevar un tiempo instalarlo porque tienen su complejidad, pero vienen dirigidos básicamente a esto, a disminuir la carga viral o el contenido de virus en los ambientes. Y los laringoscopios, que es el otro equipamiento, vienen con fibra óptica y lo que hacen es tratar de evitar que los profesionales se expongan en el momento de colocar un tubo tan cerca de los pacientes, aumentan, que ahí tienen mayor riesgo, cuanto más cerca están en ese procedimiento, que es un procedimiento complejo. Al tener este equipamiento más moderno con su fibra óptica, permite aumentar la distancia, digamos, con el paciente en esos procedimientos donde hay mayor riesgo de exposición al virus. Bien, ayer lo teníamos a Javier Cáceres, integrante del Comité de Crisis, pero también director del Hospital Alvear. Equipos que van a cuidar a los profesionales ante esta pandemia son muy necesarios para desarrollar las tareas cotidianas. Momento en División Noticias de tomar contacto con Puerto Madryn. Allí está nuestro colega, nuestro compañero Facundo Mures, integrante de El Diario Web. Recordamos que Canal 9 integra este grupo de medios, Azul Media, junto al Diario Web de Madryn y junto también al portal Chubut Hoy. Te saludamos, Facundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo están ustedes? Les mando un abrazo muy grande de aquí de Puerto Madryn. Hoy con un poco menos de viento, según tengo entendido, ustedes también están en una mejor situación. Así que un poco más tranquilo en ese sentido. Tal cual, sí. Aplacó un poco el viento finalmente, pero tuvimos realmente días complicados soplando mucho el viento en nuestra ciudad. Te invitamos a que sigamos la información como hacemos habitualmente y nos metemos de lleno en esto que hoy vamos a tratar. Silvina te va a presentar lo que viene. Y tiene que ver, Facu, con algo que hablábamos anoche, que es la circulación dentro de las ciudades. Lo comentábamos puntualmente por los
taxis de flota amarilla que fueron detectados pasando por Trelew llevando gente a Caleta Olivia. En Comodoro, puerta de entrada Radatili, que en la zona sur registra 5 casos positivos, por unos días no se van a permitir más ingresos ni por vía aérea ni terrestre. ¿Por qué? Porque la gente que voló en el 4 de mayo, que están culminando con los testeos en este momento, no se registraron más casos positivos, hay que esperar que terminen, pero en los serológicos sí se detectó gente que tenía los anticuerpos, es decir, que cursó la enfermedad de modo asintomática sin saberlo. Vamos a escuchar al intendente Juan Pablo Luque, que nos explica los fundamentos de esta medida. La realidad es que nosotros tuvimos una comunicación telefónica con el Ministro de Salud para ponernos de acuerdo con algunas situaciones que tienen que ver con las recomendaciones respecto a los aislamientos familiares cuando viene alguna persona de una jurisdicción considerada endémica, y también pidiéndole que nosotros entendemos que todo el departamento Rawson, que incluye Trelew, Rawson y Playa Unión, tienen que ser incluidos dentro de lo que son áreas de circulación viral. Más allá que es verdad que todavía en Rawson y en Playa Unión no hay ningún caso confirmado, pero es como que nos sucede a nosotros en Radatili o Comodoro, el ejido urbano prácticamente es permanente la comunicación entre ambas ciudades. No estamos permitiendo que ingresen ni vuelos ni colectivos por el momento, hasta que no tengamos todas las definiciones respecto a los distintos estudios que se están haciendo tanto en PCR como los estudios serológicos con los test rápidos. Así que hasta que no tengamos básicamente todos esos focos controlados, no se van a permitir nuevos ingresos. A mí me gustaría que valoremos todo el tiempo el trabajo que hace el Comité Sanitario. Nosotros el fin de semana, a través de la Secretaría de Salud de la Municipalidad, nos dedicamos exclusivamente a que todos los pasajeros del avión donde se dio el foco del nexo epidemiológico, de la zona centro y la zona sur, nos dedicamos a hacer todos los estudios con los bioquímicos de nuestra municipalidad. La provincia lo hizo en la zona norte y Radatili lo hizo en Radatili, y de esa manera se controló a través de los testeos al 100% del avión. 24 personas que venían en el avión se les hizo el test de PCR y a las otras personas se les hizo los test serológicos para ver si había anticuerpos. Se encontraron 2 personas con anticuerpos que se las hisopó, y seguramente en el día de hoy tendremos esos resultados, que realmente es un trabajo muy muy bueno el que se está llevando adelante entre la salud pública, la salud privada y los municipios de Radatili y Comodoro. Bueno, ahí tenía Facu, los 2 municipios de zona sur trabajando en conjunto para poder blindar a la ciudad de circulación viral. Tenemos una ventaja sobre lo que pasa entre Leu, que es que acá el nexo epidemiológico está detectado y contenido. Ahora, Facu, ustedes en Madrid hoy registraron su primer caso y de un modo muy extraño. Sí, así es. Primero vamos a hablar un poco del caso, pero tampoco tenemos que dejar de lado que hoy a la madrugada se conoció el primer fallecido de un paciente que había sido diagnosticado con coronavirus. Recordemos que ayer hablamos un poco de la gente que estaba en terapia intensiva. Bueno, eran 2 personas, una de ellas falleció luego de algunas complicaciones respiratorias, pero esto no dejó de ser noticia, lógicamente, acá en Puerto Madryn, pero en horas de la tarde se conoció un nuevo hecho que llamó mucho la atención, porque fue el primer caso confirmado acá en Puerto Madryn, un hombre que reside en la ciudad, que hace trabajos, que se dirigió, mejor dicho, a Buenos Aires para hacer su labor profesional. Él esta semana o la próxima tenía que embarcarse, por lo cual la empresa que lo había contratado a él y a otras 2 personas para que se embarquen, realizó los tests para confirmar que ninguna persona que se subiera al barco tenga coronavirus. En ese momento se le comunica a la persona, le dicen que había dado positivo en el test, se le repitió nuevamente el hisopado, dio nuevamente positivo. Y ahora los análisis que se están haciendo es para ver hace cuánto está con coronavirus, digamos, para decirlo así. Si da de 0 a 5 días, existe la posibilidad de que el contagio haya sido en Buenos Aires y no en Puerto Madryn. Lo que llama también muchísimo la atención es que de Puerto Madryn a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dirigieron en una traffic particular que puso la empresa. Ninguna de las personas que viajó con él
dio positivo de coronavirus, se le hizo el análisis, las personas que viajaron con él, al igual que esta persona que fue diagnosticada como positivo, tienen que cumplir el aislamiento obligatorio de 14 días dentro del hotel. Luego de esto, este fin de semana se van a volver a realizar test a aquellas personas que compartieron la traffic con él para terminar de descartar que no sean positivos de coronavirus, pero sí llama mucho la atención porque las personas que viajaron con él en una misma traffic, que son tres personas, han dado como negativo. Entonces ahora se está investigando si el contagio fue aquí en la ciudad de Puerto Madryn o bien si fue en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo que ha dicho esta persona es que no ha tenido ningún contacto con absolutamente nadie más allá de sus familiares, que ha cumplido a rajatabla con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, así que todavía no se ha determinado cómo, ni cuándo, ni de qué manera se contagió de este coronavirus una persona totalmente asintomática, según lo manifestado por él. Facu, y mientras no es el caso de Trelew, en toda la provincia ya estamos todos más flexibilizados. Hoy el intendente de Madryn, Ricardo Sastre, dio una conferencia de prensa por la tarde que Azul Media transmitió en vivo, la pudiste ver a través de todos los medios que integramos Azul Media. ¿Hay alguna medida puntual? ¿Se anunció algún tipo de vuelta atrás? ¿Cómo van a hacer con los nexos epidemiológicos? Que no, el cuco hoy, el fantasma, es lo que pasó en Trelew, que no nos pase lo mismo. Tal cual, exactamente como decís vos. Cuando la semana pasada, cuando se anunciaron las nuevas actividades que estaban permitidas en la ciudad, desde la municipalidad aclararon cuáles eran las posibilidades ante un caso confirmado en Puerto Madryn. Lo que se dijo fue que si hay un nexo epidemiológico, las actividades van a seguir siendo las mismas. Ahora bien, si hay un caso confirmado que no se conoce el nexo, que no se puede dar con el famoso caso cero, como ocurre hoy en Trelew, algunas medidas lógicamente se van a retrotraer. Hoy lo que dijo el intendente es que en las próximas horas va a haber una reunión de gabinete de la Municipalidad de Puerto Madryn, donde van a definir cómo actuar ante este panorama. Seguramente estarán esperando todos los análisis habido y por haber para determinar, o por lo menos para tener una idea, un pantallazo, un acercamiento más fino a la razón o al dónde se contagió esta persona. Seguramente una vez que tengan esto, si se puede dar con el nexo, las actividades seguirán siendo las mismas, pero si no se encuentra el nexo epidemiológico, seguramente acá en Puerto Madryn vamos a ver lo mismo que sucedió en Trelew, que se retrotraigan algunas actividades. ¿Se sabe, Facundo, hasta cuándo estuvo en Madryn esta persona? ¿Cuándo viajó a Buenos Aires? El día exacto no te lo sabría decir. Sí sé que fue esta semana, que hace algunos días estaban en Buenos Aires, a la espera de poder ir al puerto de Buenos Aires para embarcarse y a realizar la labor para la cual viajaron a Buenos Aires. Él, como las otras personas, no, lógicamente él no va a poder viajar, no va a poder entrar al barco, pero las otras personas que iban en la misma traffic tampoco van a poder realizar la labor para la cual fueron, pero no se sabe, o por lo menos yo desconozco con exactitud, hace cuántos días se fue. Lo que se está analizando hoy, esto de que si es, no dice exactamente hace tres días que está contagiada la persona, sino que da un plazo de 0 a 5 días, de 5 a 14 días. Lo que dicen es que si da de 0 a 5 días, existe una gran posibilidad de que el contagio haya sido en Buenos Aires y no acá en Puerto Madryn, pero hay que estar a la espera de estos resultados. Claro. La información que circulaba hoy es que este hombre está en Buenos Aires desde el 8 de junio. Claro, sí, o sea, sí. O sea, desde el lunes. Bien, sí, perdón. Ellos viajaron el domingo. Ahora que me decís el lunes, me acordé. Salieron de acá el domingo, llegaron el mismo día a Buenos Aires. De hecho, el parte epidemiológico donde se confirma dice que viajaron el día domingo a Buenos Aires y que ahora se encuentran allí. Bueno, algo a lo que vamos a tener que estar atentos, Facu, te saludo de este lado, tiene que ver con algo que mencionabas vos recién. Decías que este paciente estuvo todo el tiempo cumpliendo con la cuarentena, apenas llegaba a Puerto Madryn, solamente tuvo contacto con su familia. Bueno, restará saber si efectivamente la familia también se mantuvo aislada o si ellos continuaron con sus actividades habituales. Eso va a ser, me parece, central. Sí, lógicamente. Una vez que aparece un caso, se empieza a hacer esa ramificación
por ilustrarlo de alguna manera, para ver con qué personas se tuvo contacto estrecho cada uno de las personas que van siendo diagnosticadas como positivo, que es lo que está ocurriendo entre Leu. Cada vez que se confirma un nuevo positivo, bueno, se ve qué contacto estrecho tuvo, se analiza a esas personas y si hay uno, se va ramificando así. El problema aparece cuando no hay un nexo, un viajero que vino de otra provincia o de otro lugar. En el caso de Puerto Madryn podría ser una persona que estuvo en Trelew, porque hay circulación comunitaria del virus. Ese es el objetivo a buscar, digamos, tratar de encontrar el nexo y poder cerrar o hacer una especie de barrera a todos los contagios y aquellas personas que son positivas, poder identificarlas, tenerlas en aislamiento durante el plazo que dure el contagio y así poder erradicar el COVID-19 de la ciudad. Eso se verá una vez que se empiece a determinar. Recordemos, hoy se hizo el testeo para aquellas personas que fueron contactos estrechos y los resultados se espera que estén dentro de las 48 horas. Así que una vez que estén estos resultados, se verá cómo se avanza o cómo avanza la situación. Facundo, te quiero preguntar, ¿se alteró mucho el humor social, el clima social ahí en Madryn una vez conocida esta noticia? ¿Cómo lo palpás vos? No, lógicamente, yo no me enteré por el parto oficial, me empezaron a llegar mensajes de WhatsApp a distintos grupos. Che, es verdad. Yo la verdad que no tenía conocimiento hasta ese momento. Leí, esperé que tener el comunicado oficial. En estas cosas creo que hay que ser muy cauteloso y manejarse solo con la información oficial para no difundir o divulgar información que no sea confirmada. Una vez que estaba ya la notificación del Ministerio de Salud, del gobierno de la provincia, ahí sí se empezó a tomar conocimiento. La verdad que yo lo que he podido palpar, la gente con la que he tenido contacto, sí hay una cierta preocupación de que ya haya el primer contagiado aquí en la ciudad de Puerto Madryn, pero creo que a diferencia de otras oportunidades, no ha habido la agresión o el repudio en redes sociales para la persona que se contagia, que creo una opinión sumamente personal es extremadamente importante, porque yo me pongo a analizar que muchas veces quizás una persona que tenga algún síntoma leve o está en la duda y se pone a analizar que cada vez que hay un caso positivo sale en todas las redes sociales, se los cracha, por ahí si no tiene ningún inconveniente de salud y lo puede sobrepasar una persona joven sin problemas anteriores, quizás no dice nada, no se hace el test y no se saca esa duda. Creo que eso es muy importante, que ya lo ha dicho el ministro Fabián Puratich, aquellas personas que tengan síntomas, por más leve que sean, que tengan una mínima duda de si se pudieron contagiar o no, que vayan a los centros sanitarios, que avisen cuál es su situación, si tienen algún síntoma o si tuvieron algún contacto estrecho con alguna persona que fue diagnosticada como positivo, para ir confirmando, ¿no?, aquellas personas que son positivas y así se puede encarar cada una de las situaciones particulares. Pero creo que en eso tenemos un rol fundamental. La sociedad en sí, nosotros como comunicadores, mucho más, a mi opinión, pero creo que esto de los scratches, del repudio en las redes sociales hacia una persona que se contagió de una enfermedad en el marco de una pandemia mundial, me parece que no tiene mucho sentido. Muy bien, Facundo, hasta ahí compartíamos entonces esta información y, por supuesto, Comodoro, Madryn, todas las ciudades unidas en medio de esta situación, y nos viene muy bien hacer este contacto para poder intercambiar los datos, la información, los comentarios y poder ir teniendo también, para que la gente pueda también tener información concreta de cómo está la provincia en medio de esta situación. Te mandamos un saludo, no sé si mi compañero tiene algún dato más para comentar. Si no, te mandamos un saludo, Facundo. Dale, un fuerte abrazo para ustedes, que terminen muy bien el programa. Y sí, tanto Trelew, Puerto Madryn, Comodoro, como toda la ciudad de la provincia, creo que estamos atravesando, al igual que el país, llegando al famoso pico de la epidemia, y creo que más que nunca tenemos que ser responsables y tratar de salir lo mínimo e indispensable y tomar todos los recaudos necesarios. Así que esperemos que así sea, les mando un abrazo muy grande y nos encontramos mañana. Hasta mañana, Facundo. Buenas noches. Buenas noches. Contacto con Facundo Mures, nuestro colega, compañero
desde Puerto Madryn. Hoy también Puerto Madryn ha sido noticia. Y bueno, y en la voz de Facundo teníamos algunos datos y detalles respecto a esta información. Todos los días tenemos el contacto y bueno, bienvenida a esa información para también hacer este intercambio de las novedades de la provincia. Momento de seguir con el desarrollo de la información, Adrián. Bueno, ¿qué pasó hoy por la tarde? Personal policial de la comisaría de kilómetro 8 sorprendió a 15 empleados municipales comiendo un asado en la asociación vecinal del barrio Estándar Norte. ¿Qué festejaban? Dicen los efectivos policiales en el parte que dieron a la justicia, un día de la seguridad vial, el día del empleado de tránsito. En ese lugar estaban comiendo un asado con algunos también menores, habían llevado a sus hijos, es lo que informan desde la comisaría de kilómetro 8. Le dieron rápidamente intervención a la justicia federal por violar la cuarentena. Se los ha notificado en libertad a estos 15 empleados municipales. La mayoría de ellos, dicen desde la comisaría de kilómetro 8, son empleados de tránsito municipal. La infracción es el decreto 520/2020, en el que se sostiene que está prohibido la reunión de personas en lugares públicos y privados sin respetar el distanciamiento social por un espacio de 2 metros cada uno, ¿no? Bueno, son, en total se identificaron a 17 personas y también son infractores, según la policía, del artículo 205 del Código Penal Argentino. En esto tomó intervención la Fiscalía Federal de Primera Instancia del Juzgado Federal. Al horno, ¿no? El asado, digo. ¿Y el rol de la vecinal? Bueno, también estará en eso, por lo menos es lo que están señalando, ¿no? Los vecinos, qué es lo que pasó con... Tenemos que recordar que, como estamos en pandemia, las vecinales tienen sus puertas cerradas y los vecinos que requieren asistencia las tienen que contactar a través de redes. Nos explica cómo una sede vecinal que está para beneficio y usufructo del barrio y políticas barriales se ve involucrada en esta situación, a menos que el titular de la vecinal, y discúlpenme el desconocimiento porque la verdad que no lo sé, sea a la vez empleado municipal y por eso aprovecha la doble ventaja para ceder el lugar que no debería, porque lo prestó para la comisión de un delito. Bueno, acá hay dos cuestiones, ¿no? Analizarlo desde el punto de vista ético, lo cual es claramente reprochable, pero luego desde el punto de vista legal. ¿Existe, digamos, una violación también de parte de una persona que facilita la opción? Yo la verdad lo desconozco, no sé la respuesta, pero digo, es que en principio es por lo menos un facilitador. No podés decir desconocer para que estás prestando el lugar que no es tu propiedad. Lo administrás vos porque sos el vecinalista, pero no te pertenece. Claro. Pero, a ver, me parece que la figura le cabe porque estamos hablando de una violación al Código Penal, artículo 205, y estamos hablando de una persona que facilitó la comisión de un delito. En definitiva. Sí, ¿no? Hay que ver si no estaba participando. Por eso me pregunto no es a la vez empleado municipal. Lo que sí, no se ha dispuesto ninguna medida con respecto a los vehículos con los que habían llegado hasta allí los empleados municipales. Dicen que hacía minutos nada más se habían algunos sentado para compartir este almuerzo cuando llegaron efectivos de la comisaría de kilómetro 8 y los sorprendieron en pleno almuerzo de festejo. Hasta ahí esta información muy, muy interesante, ¿no? Porque estamos en medio de esta situación de cuarentena, hay que cumplir hay las restricciones como todo ciudadano y bueno, cuando surgen estas cosas. Seguimos adelante con la información, Facundo. Bueno, hoy estuvimos en la sede de Alcohólicos Anónimos aquí en Comodoro. 85 años cumple esta institución a nivel mundial. Acaba muchísima gente. Hoy por hoy, por lo menos, entre 16 y 20 personas permanentemente están acudiendo a este lugar. Nosotros estuvimos visitándolos, estuvimos hablando con ellos. La verdad que uno va conociendo historias y no puede menos que estremecerse, ¿no? Con situaciones de personas que han tocado fondo, evidentemente, que han llegado a perder trabajos, familia, vínculos afectivos de todo tipo en manos del alcohol. Y también la historia de superación de esta gente que ha logrado salir de eso, de acercarse al grupo, de formar parte, de hacerse un puño apretado todos tratando de tirar hacia el mismo lado. Bueno, hoy conocimos por lo menos la historia de Alberto, un hombre con una voz autorizada, 35 años, quien está siendo parte de Alcohólicos Anónimos, que nos cuenta un poquito de su propia historia, pero también de lo que significa la AA para él, para toda la gente que está involucrada en esto, y de la importancia que tiene poder detectar a tiempo, ¿no?, la situación que puede llegar a representar una enfermedad como es el alcoholismo. Escuchemos la historia de Alberto, que tiene bastante que contar.
pertenezco a la comunidad desde el año 1985, o sea, voy a cumplir ahora a fin de año 35 años, gracias a Dios. ¿Qué ha significado para su vida? ¿Qué ha cambiado en su vida a partir del día que llegó por primera vez hace ya 35 años? Y mi vida cambió totalmente desde que llegué aquí, primero porque me pude dar cuenta de que estaba enfermo, que tenía una enfermedad que se llama alcoholismo, que era incurable, que era progresiva y con el paso del tiempo puede llegar a ser mortal. Eso me ha dado la posibilidad, la aceptación de eso me ha dado la posibilidad de cambiar totalmente mi sentido de lo que tiene que ver que ser la vida, ¿viste? Lamentablemente para mí duró unos cuantos años mi carrera alcohólica y bueno, un día tocando un fondo que me llevó a replantearme qué era lo que quería hacer conmigo mismo y darme cuenta de que realmente estaba mal. Eso me hizo concurrir a ver a algún profesional que por ahí me sugirió participar de las reuniones de Alcohólicos Anónimos y a partir de ese momento pude reencauzar mi vida de una manera totalmente distinta a como la llevaba hasta ese momento. El alcoholismo lamentablemente es eso, una enfermedad de pérdidas, es una enfermedad de negación. Cuesta replantearse muchas veces qué es lo que está haciendo uno con su vida, pero bueno, en el momento que nosotros denominamos que un poder superior nos da la posibilidad de darnos cuenta de que estamos enfermos y que podemos hacer algo para cambiar eso, realmente vale la pena. Sí, se pierde trabajo, se pierde familia, se pierde la salud. Y muchas veces uno no se da cuenta y termina, como decimos acá, 2 metros bajo tierra, ¿viste? Y Alcohólicos Anónimos para mí es lo más importante que me sucedió. Yo digo siempre que yo llegué un 11 de diciembre y ese es el día más importante de mi vida porque ahí renací yo nuevamente. Yo tengo un año, una fecha biológica de cumpleaños, pero el 11 de diciembre para mí es muy importante porque a partir de ese momento yo siento que nací nuevamente. ¿Qué tiene que hacer el que siente que necesita venir? Bueno, simplemente empezamos a habilitar a reunirnos nuevamente todos los días de 17 a 19 horas. Estamos acá en Rivadavia, 2526, y simplemente acercarse para ver de qué se trata Alcohólicos Anónimos, si le puede, escuchando en alguna reunión, si le puede servir. Se le entrega a la persona que viene por primera vez un test para que esa persona lo analice solo, que sea sincero y honesta consigo mismo, se le pide simplemente, y que vea si tiene o no un problema con la bebida. La historia de Alberto, ¿no? Y como él nos contaba también, algunas de las formas que uno puede ir encontrando para darse cuenta que padece esta enfermedad, porque no deja de ser eso, una enfermedad, es el alcoholismo, es una adicción, lo tratan todos los días. Hoy hay entre 16 y 20 personas, son miles los que han pasado por la sede de Comodoro a lo largo de estos años. Alcohólicos Anónimos, la AA, cumple 85 años a nivel internacional. Bueno, nosotros fuimos a visitarlos y trajimos esta historia. Muchas gracias, Facundo. Nosotros vamos a compartir ahora una información que la estuvimos comentando en el bloque anterior y tiene que ver con las nuevas disposiciones de la municipalidad, sobre todo respecto a horarios, cómo se han modificado. Sí, en esta fase en la que estamos y permite también generar alguna ampliación en algunos servicios. Vamos a ver si tenemos allí para compartir algunas placas que tienen que ver con esto. Estamos en fase 4 y atención porque esta es la extensión de horarios. Roticerías para retiro en el lugar de 10 a 23, el horario todos los días. Actividades deportivas en establecimientos autorizados según terminación de DNI. ¿Cuál es el horario? De 10 a 23, también todos los días. Atención con este punto, supermercados, almacenes, kioscos, verdulerías y panaderías, entre otros rubros similares, se sigue atendiendo con terminación de DNI hasta la hora 21, también diariamente, todos los días. Y el último punto de esta placa habla de otros rubros comerciales y cuentapropistas que pueden funcionar entre las 10 y la hora 20:30, de 10 a 20:30, y en este caso sí, de lunes a sábados. Esa es la primera información que tenemos para compartir. Tenemos otra
placa para poder compartir con los televidentes, que también tiene que ver con esto. Actividades deportivas en lugares autorizados. Para dirigirse al gimnasio o establecimiento autorizado, ¿qué tenés que llevar? El tapabocas, obligatoriamente. Y dentro del gimnasio, ¿qué pasa? Vos decís, tengo que hacer ejercicio, che, pero me lo dejo, me lo saco. Bueno, uso opcional, es lo que dice la Municipalidad de Comodoro en este sentido. ¿Tenemos alguna información más? Voy yo, entonces. Coronavirus. Solo urgencias del área de desarrollo humano y familia se atienden en el horario de 8 a 22 horas. Solo las urgencias que tienen que ver con desarrollo humano y familia. Los teléfonos para hacerlo, 297-4559, 297-421-3826 y 297-409-2572. Ahí tenías entonces esta información, creo que alguien lo había consultado, ahí hay ampliación de horarios, teníamos las placas que te presentamos, podés volver a entrar a YouTube, ver esta información si es que te quedó alguna duda, espero que hayas tomado nota y seguramente vamos a seguir reiterando esta información porque son los nuevos horarios en esta fase de cuarentena en las que estamos en Comodoro Rivadavia. Y la última placa que pusimos es la respuesta a mucha gente que todos los días nos escribe pasando situaciones complicadas en cuanto a la inseguridad alimentaria. Para eso está la guardia, la urgencia de desarrollo humano y familia, que te pasamos tres teléfonos. Momento de mensajes, 2975-3740-80, nuestro número de WhatsApp, Facu. Así es, a ver qué dice la gente. ¿Puede ser que hayan cerrado los lugares donde dormían las personas en situación de calle? Bueno, es información que podemos ir a perseguir, ¿no? Seguramente en los próximos días. A ver si esto efectivamente es así. ¿Qué más dice la gente? 2975-37-4080. ¿Hay lugares donde sí, duermen? Había un lugar de voluntarios en zona norte. De una iglesia, pero es, de alguna manera lo que salían a dar una asistencia, ¿no? ¿Tendrán noticias del registro civil? ¿Cuándo comenzarán con la atención al público? No hay disposición al respecto todavía. Se están atendiendo, pero solamente para defunciones y para nacimientos. Todas las noches la misma pregunta. ¿Habrá gente que se quiere casar o qué? Puede ser, Carter, no lo había pensado, ¿eh? Debe haber gente ansiosa. Yo por me casarse. Quiero casar. ¿Y usted? Algunos están más cerca de cansarse que de casarse. Sí. Es una letra solamente de diferencia. Ya lo dijiste. Dos inquietudes. ¿Qué pasó con el camino costero atrás de la uni y los trabajos en la bajada de Los Palitos? ¿Se sabe algo? Bueno, el camino costero detrás de la universidad. Estaban trabajando, sí. Se están haciendo los trabajos. Desconozco lo de la bajada de Los Palitos realmente. No nos hemos acercado hacia ese lugar. ¿Ya están pagando el IFE, el ingreso familiar de emergencia? Sí. Inician con la primera etapa, fue en los últimos días, tiene que ver con aquellos que cobran asignaciones universales por hijo o por embarazo y que dentro de ese monto van a ver reflejado también el cobro del ingreso familiar de emergencia. El lunes empezó el pago del IFE. ¿Cómo me gustaría ver luchar a los concejales por falta de sueldo, como nuestros enfermeros, médicos, por reclamo de pagar deudas y alimentos? Comentario sarcástico para concejales, diputados, nunca un reclamo por falta de pago. Es lo que dice el mensaje. Una aclaración y sin ánimo de nada más lejos de mí que querer defender a un concejal o a un diputado. Los concejales reportan en la caja del municipio. El municipio no tiene problemas para pagar sus salarios, incluso ya anunció fecha de pago del aguinaldo. Los que sí habría que ver qué pasa son los diputados provinciales, por ejemplo, que sí cobran sus salarios y sus dietas, cuando el resto de los estatales no. Bueno, ya que dijiste esto del aguinaldo, Sil, aprovechamos para incorporar la información. El día 19 de este mes van a estar cobrando el medio aguinaldo, el salario anual complementario, los trabajadores de la municipalidad, tanto activos como pasivos. Es más, Facu, ya que estamos con eso, un problema también. A la Municipalidad de Comodoro Rivadavia automáticamente todos los meses les retienen de los fondos que por ley le corresponden y que administra la provincia como regalías, los descuentos de jubilados, o sea, los aportes que hacen los trabajadores. Eso se retiene automáticamente, cosa que no pasa con otros municipios. Sin embargo, a los jubilados municipales que reportaron en la caja estatal, les deben, les pagan en rangos como al resto. El descuento es compulsivo, el pago no. Qué lástima, yo si no tuviera problemas de salud, estaría con los manifestantes, porque se habla de la salud, docentes, judiciales, y nunca de los jubilados. ¿Dónde están los que nos representan? A Jurpe, ellos están cobrando por ser socios. Es lo que dice el mensaje, claro, la gente de Jurpe cobra por cada uno de sus socios. Señor Arcioni, ¿qué le parece a usted si se enfermara y no tuviera un médico, una enfermera que lo atienda, si no tuviera dinero y tendría o tuviera que concurrir al hospital público?
Yo no soy enfermera ni médica, simplemente soy una persona que me hago atender en el hospital regional. Por favor, pague los sueldos, dice el mensaje y el emoji. Estamos viendo ahí la gente muy enojada. Canal 9, quería contarles que, a ver qué es lo que estamos viendo ahí. Un colchón, porque dice que en este lugar vive alguien, duerme alguien, ya que se encuentra su colchón, como se ve, y un bolsón con sus prendas. Esto es en Estándar Norte. Bueno, estaría bueno poder identificar el lugar, ¿no? Sí. Hoy, a partir de este tipo de consultas de la gente, de señalamientos que nos hacen de personas viviendo en la calle, fuimos a ver una persona que duerme en la calle Alvear. Ya van a estar escuchando también la nota que dicen los vecinos, pero lo que nos decían algunos vecinos también, que se ven personas durmiendo dentro del hospital regional, personas que no tienen un lugar donde dormir, donde descansar, donde hacer sus necesidades. Bueno, situación complicada la de muchas personas que están prácticamente a la intemperie. Hablan los habitantes de Fracción 14, Fracción 15, Barrio Bellavista Sur. Necesitamos más frecuencia de colectivos. Tenemos cada 2 y cada 3 horas y somos muchos habitantes. Es fácil de solucionar. La línea 3 tiene el mismo recorrido y sale uno cada 5 minutos. Es lo que dice el mensaje. Bueno, lo estamos compartiendo. ¿Dónde están los que llevaron a Arcioni a la gobernación? Estemos atentos a la próxima elección, que no se filtre ningún arcionista, dice el mensaje. Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que abran restaurantes, en breve gimnasios, y no abran CES? Hay muchos que estamos esperando para hacer trámites, te dan un número, no te atiende nadie, ¿por qué juegan con la gente? Es muy bueno el programa, gracias por la oportunidad de expresarnos. ¿Qué hay que decir en este sentido? Que la disposición de la apertura o no de ANSES depende del nivel nacional. ANSES es un organismo a nivel nacional y de allí tiene que bajar la orden de que puedan abrir. No tiene injerencia la municipalidad, que en este sentido, y dada la situación epidemiológica de Comodoro, sí ha decidido la apertura de algunos lugares que estaban cerrados anteriormente. ¿Para qué abra ANSES? Lo tiene que autorizar Nación directamente o ANSES en su cúpula a nivel nacional. Muchas gracias, Facundo. Ahí estábamos compartiendo los mensajes, diciendo lo que nadie dice a través de ustedes también en esta ida y vuelta que generamos cada noche. Momento de establecer una nueva pausa. Lo que te contaba Adrián, para el próximo bloque. La historia de Primo, una persona que duerme a la intemperie. Quédate allí, a la vuelta de la pausa, te vas a enterar de qué se trata. Ya volvemos.
Lavadero Pola Sur. En Kennedy y Rivadavia te ofrece un nuevo servicio en electricidad del automotor, instalaciones eléctricas, burros de arranque, alternadores. Vení a Pola Sur, frente a los bomberos. Gordos Grill, hamburguesas de todo tipo, carne, pollo, también bife de chorizo y tequeños. En Belgrano 738, llámanos al 297-4439-878. Gordos Grill, más que una hamburguesería. Vení a Gomería Monza, en Ruta 3 y Estados Unidos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, con la promoción Ahora 12 y también descuentos en efectivo. Alineación, balanceo, tren delantero y también track center. En Gomerías Monza, tenemos el mejor servicio y el neumático que necesitas. Te esperamos. Pola Sur, tenés polarizados, limpieza de tapizados, cargas de aire acondicionado. Pola Sur, la caricia que tu auto necesita. Continuamos en División Noticias, continuamos en esta jornada de miércoles, aquí llevándoles información. Recordamos que estamos en vivo también en YouTube, ¿sí? Allí está nuestro perfil, Canal 9 Comodoro, nos podés buscar, te podés sumar. Y es importante porque tal vez alguna nota que querés volver a repasar, entra a nuestro canal de YouTube y ahí la vas a encontrar. Tal vez alguna información que no alcanzaste a tomar nota, bueno, esa es una posibilidad que tenés para volver a verla y recordar la información que quieras volver a recordar. Momento de seguir con la información, Silvina. Y tiene que ver con lo que te anticipaba Facundo en la apertura del noticiero, nuevos horarios para frecuencia de colectivo de zona norte, puntualmente Astra, Diadema y el barrio René Favaloro. ¿Quién lo explica? El subsecretario de Transporte de la Municipalidad. Desde el 2 de junio logramos incrementar las frecuencias para todo lo que es el transporte Diadema, ¿sí? Los diferentes ramales que tiene, tanto de Diadema, Astra y Favaloro. Logramos incrementar las frecuencias para que el usuario pueda tener una mayor comodidad y pueda tener, digamos, la capacidad de los colectivos estén de acuerdo a las resoluciones que hay vigentes. Así que desde las 6 de la mañana hasta las 21 horas hemos logrado que tengan 8 frecuencias diarias, ¿sí? Cada 2 horas, promediando cada 2 horas, hora y media de 2 horas, están logrando tener frecuencias por cada uno de los barrios. Este es un trabajo en conjunto que se ha hecho con las vecinales y el reclamo de los usuarios. Exactamente, estamos detectando que había muchos reclamos puntuales, ¿sí? Aislados de diferentes usuarios. Entonces lo que tratamos de hacer, la política es por medio de las vecinales que conocen la situación del barrio, les fuimos pidiendo que hagan un trabajo de campo, averiguando cuáles eran los horarios más puntuales que necesitaban y de esa manera fuimos consensuando con las diferentes empresas y logramos la mejor característica en las frecuencias. Una característica que también no supera el kilometraje que ustedes tienen estipulado por mes. Sí, nosotros lo que siempre evaluamos desde la subsecretaría es balancear, por un lado, la cantidad de frecuencias que necesita el usuario, pero por otro lado también que no se vea incrementado la cantidad de kilometrajes que recorre cada una de las frecuencias, porque eso también se tiene un trasfondo en el costo total, ¿no? Por el momento no hemos superado los 21.000 pasajeros por día. Entonces, con las frecuencias que están actualmente, consideramos que la demanda debería estar cubierta. Bueno, en Zona Sur también hemos hecho un trabajo fuerte con diferentes vecinales. Lo que nos pasa en Zona Sur es que, como sabemos que el colectivo puede ir con la capacidad de pasajeros sentados, en algunos lugares puntuales, a mitad de recorrido, podríamos decir, sucediendo que en algunas paradas el colectivo debe seguir, digamos, y no frenar para subir pasajeros. Estamos tratando de seguir solucionando esa problemática, pero bueno, es una situación que va a llevar a ir retocando diariamente prácticamente. Adrián Rodríguez, subsecretario de Transporte, te explicaba esto, mayores frecuencias para las líneas que dependen de Transporte Diadema. Seguimos adelante con la información. Ustedes se comunican permanentemente y muchas veces nos dejan mensajes con inquietudes, con denuncias, con quejas, con planteos de distintas situaciones. Bueno, a raíz de uno de esos mensajes es que viene la siguiente historia que te va a contar Adrián.
Así es, porque venían señalando los televidentes de Canal 9 hace varios días que observaban a una persona dormir en las puertas del Jardín 428 en la calle Alvear. Bueno, nos fuimos hasta allí hoy a la mañana, muy tempranito, una mañana muy fría sobre la calle Alvear. Y este hombre, sí, estaba durmiendo en la puerta del jardín, un jardín, bueno, que no tiene actividades a raíz de la pandemia, pero estaba durmiendo en el lugar. Nos contactamos con algunos vecinos que iban pasando por la zona y nos señalaban de esta situación de cómo es dormir a la intemperie. Feo, es triste ver una persona así, verla dormir en un lugar, más en la situación que estamos, ¿no? En este tema de pandemia y aparte el frío, el hambre que debe pasar. Y es triste, es muy triste. Ojalá que, bueno, alguien haga algo respecto a esto, ¿no? Porque es feo, todos los días yo paso para acá y todos los días lo ves acá. ¿Estás durmiendo siempre aquí? Sí, ¿no? Sí. Con este frío, ¿no? Sí, es muy feo. Sí, todo el tiempo él está ahí, está en la calle. ¿En este caso nadie le ha intentado dar asistencia? ¿Sabe algo usted? No, ni idea. Pero él siempre anda así, o por ahí, bueno, está sentado en la anónima, en cualquier lado. Pero él siempre está durmiendo ahí o en cualquier lado donde... Y siempre se lo ve durmiendo, ahora ya hace una semana que está siempre acostado, pero si no, anda por el vecindario y siempre viene a dormir acá. Bueno, una lástima verlo así, me imagino esto que no tomen intervención, no dejen a la intemperie. Y sí, es lo raro en el medio de la pandemia, pero bueno, capaz no están enterados de lo que está pasando y eso. El señor siempre anda por esta zona. La verdad que es lamentable, vos sabés que estaba antes abajo del pasaje en la escalera el hombre y una iglesia evangélica lo acuñó, digamos, lo llevó, lo tuvo y se ve que el tipo le gusta vivir en la calle. Pero bueno, yo vivo acá en el pasaje a mitad de cuadra, pero sí, después vivo acá porque le dan de comer acá la despensa a la vuelta, todo, pero le gusta el traguito al hombre, pero es lamentable, más con el problema del coronavirus y todo, y ahora que viene el invierno bravo, así que... Pero no hay otra solución, es lo que hay acá en la Argentina. Está malo porque lo han llevado al asilo anciano y se escapa. Así que... ¿Conoce usted? ¿Ha podido hablar con él? Y siempre estamos porque vengo a comprar la anónima y ahí está todos los días. El que lo conoce mucho va desconocido por todo. No molesta a nadie. Pero está muy frío para que duerma a la intemperie, digo. Y a casi toda su vida vivió allá, a ver, más o menos unos 10 años que está viviendo afuera. Sí, acá le habían hecho su casita ahí. Y después le desarmaron y después lo llevaron a lo de asistente social. Lo llevaron para asilo anciano y se escapó. Bueno, una situación compleja, la de Primo, así lo conocen muchos de los que caminan por Alem y Alvear, frente a un conocido supermercado de la zona, lo observan que siempre paraba en ese lugar. Bueno, ahora duerme hace tiempo ya en las puertas de este jardín 428. Dicen que tuvo asistencia en algún momento, que se fue del lugar en donde lo habían alojado y está allí hoy a la mañana. Intentamos dialogar con él, pero no, prefirió no hablar ante la cámara. Primo estaba tapado prácticamente con mucho frío en el lugar, un colchón. Se ve que alguien le acercó o le acerca también alimentos, vecinos que le acercan algunas frazadas para que se tape, pero continúa en el lugar. Veremos si finalmente tiene la asistencia. Es una situación muy compleja. Ya lo han ayudado, pero creo que es una situación que se debe abordar de diferentes disciplinas con este hombre para que no duerma más así en medio de la pandemia. Bueno, rápidamente, ¿no? Nuestros televidentes a través de Facebook, muchísima gente conectada y nos van contando algunos casos, alguien que habla de kilómetro 5, alguien que habla de personas que duermen en la costanera, en alguna casa que se incendió en algún momento y que hoy están usando también para ese fin. Evidentemente hay varios casos en Comodoro de este tipo, pero no están institucionalizados, claro. ¿No? Digamos, están todos dentro del marco de la informalidad, encontrando lugares donde pueden hacerlo, una ciudad tan amplia como es Comodoro, pero no hay ninguna institución que de alguna forma les dé amparo a todas estas personas ni ningún lugar que esté formalizado para eso.
Muy bien, y da cuenta de la realidad, ¿no? Mucha gente en situación de calle, en distintos lugares de nuestra ciudad, también describe de alguna forma la actualidad que estamos viviendo. Muy bien, seguimos adelante con el desarrollo de la información. Y en este caso nos vamos al tema educación. ¿Por qué? Porque los docentes piden que se los convoque a un consejo asesor. ¿Para qué? Para la evaluación cuando esto pase, cuando esta cuarentena empiece a ya dejarse de lado, las clases tienen que retornar en algún momento. Recién te comentaba, Silvina, qué es lo que se está evaluando, lo que se ha comentado a nivel nacional. Bueno, desde ATECH ellos quieren participar de un consejo asesor para formar parte de las decisiones y de las opiniones para evaluar la vuelta a clases. Escuchamos al dirigente Daniel Murphy. Se tienen que dar al menos tres condiciones. La primera es que se pongan en condiciones las escuelas. Como bien decís, hace mucho tiempo que venimos reclamando. Nos dan la razón ahora de que hay escuelas que tendrían que haber hecho reparaciones de fondo, como es el caso de la 221 y 755, y que recién ahora se va a licitar una obra importante que hace mucho tiempo que está reclamada y que tendría que haberse hecho, pero son muchas las escuelas que necesitan ese tipo de obras y no se está avanzando como se debiera. La segunda es destinar recursos en serio, partidas de higiene y limpieza que están muy mermadas, que son muy chicas. Hay que decir además que el gobierno dejó de enviar partidas de comedor a las escuelas que tienen copa de leche y que podrían estar destinándose recursos para la familia. Aprovecharon la volada para no pagar más esas partidas en las escuelas. Y además tienen que destinarse recursos para más personal operativo. Hace falta más porteros y porteras en las escuelas porque hace falta en todas las escuelas o en muchas de ellas para que realmente estén las condiciones de higiene. Y la tercera es que tienen que pagar los sueldos. Por eso nosotros vamos a cursar una nota a las supervisiones de escuelas de Comodoro, de la región sexta, Comodoro y Rabatiri, para que se constituya el consejo que está establecido en la paritaria nacional, un consejo asesor que dictamine o que organice la vuelta a las escuelas, cuáles tienen que ser esas condiciones, perdón, y cómo se va a seguir en este tema. Lo vamos a hacer hoy o mañana para pedirle para justamente que se convoque ese consejo asesor y ser parte de la solución que necesitamos para que las escuelas estén en condiciones y se puedan retomar las actividades. Desde ya, se tienen que dar las condiciones que establecimos antes o que acabo de mencionar. ¿Quiénes conformarían este consejo asesor? Los sindicatos y la supervisión, y a nivel provincial, el Ministerio de Educación y los sindicatos. Daniel Murphy era quien hablaba, dirigente de ATECH, pidiendo la convocatoria a un consejo asesor donde también los docentes tengan voz, tengan opinión. Entre otras cosas que mencionaba la reparación de escuelas, por supuesto, el tema salarial. Todo eso dentro de una evaluación, ¿para qué? Para determinar cómo se vuelve a clases después de esta cuarentena. Bueno, recién lo escuchabas al dirigente de ATECH. Sí, sería interesante que en una figura de este tipo, en un momento como el que estamos, también incluyan a los padres. Porque a los padres y a los chicos sistemáticamente se nos deja fuera de los sistemas de decisiones como si fuéramos parte pasiva, y no lo somos, se trata de no. Como se trata de volver a la escuela en el medio de una pandemia, los padres también nos preocupan las condiciones. Estaría bueno que si se va a retomar una figura de ese tipo en este momento, sería un buen momento para que los padres empiecen a tener participación activa de la vida escolar, que no es un lugar de paso y nada más. Es muy cierto eso, Silvina, que sumás, porque está todo dado, el escenario dado, para que las condiciones en las que se retorne a clase no sean las normales y ni siquiera sean cerca de lo normal, en virtud de las precauciones y las restricciones que hay que tener post pandemia, post cuarentena, bueno, con lo cual va a tener medidas que te van a alterar el ritmo familiar. Y no podemos estar sujetos a un cuaderno de comunicados o que nos bajen la directiva desde arriba, se tomen las decisiones, trabajadores, gobiernos. ¿Qué pasa con la comunidad educativa, con los chicos, que son en este caso la mayoría? Igual hay algo que decir acá. Si bien la coyuntura hoy tiene que ver con la pandemia, bueno, hace 3 años que no hay clases de forma normal. Es verdad. Esto del regreso fuera de la normalidad, bueno, antes de que empiece esta situación tampoco se estaban dando en condiciones normales las clases. Hace 3 años que los chicos no tienen clases, vienen perdiendo meses. Hay chicos en cuarto o quinto año que no incorporaron saberes de primero o segundo, porque en 2018 y en 2019 ya perdieron muchos meses de clase, ni hablar de lo que está pasando en 2020. Digo, hoy la cuestión coyuntural pasa por la pandemia. Antes, por otras cuestiones, siempre ligado a la salarial,
Pero hace 3 años que no hay clases de forma normal en tu... Claro, sí. Facu, pero más allá de la cuestión paritaria, que eso sí es una cuestión que tiene que resolver el gremio que representa a los docentes con el ministerio. Yo me refería a esta situación puntual de la vuelta a clases post-pandemia, que los alumnos, que son el objetivo prioritario de la educación, no podés estar sujeto y no ser partícipe de la toma de decisiones, porque se trata de una pandemia que nos involucra a todos. Y a los que tenemos hijos en edad escolar, doblemente. Algunos lo podemos tomar con mayor tranquilidad, otros no. Yo escuché hoy a lo largo de todo el día, porque el ministro Trotta planteó esto a nivel nacional, muchas voces, muchos padres diciendo, yo no lo mando a la escuela en esta situación. Bueno, esa pata también tiene que estar garantizada en la vuelta a clases, porque si no hay chicos en la escuela, ¿a quién le vas a dar clase? Exactamente, de eso se trata. El escenario post-pandemia realmente va a traer mucha repercusión y va a determinar esto, ¿no? Que sea necesario la participación, por ejemplo, en este ámbito educativo, para tomar las decisiones más oportunas. Es que en definitiva todos deciden qué hacer con los chicos, excepto los chicos. Claro. Y los claro. padres, ¿no? Uh-huh. Todos toman decisiones sobre qué hacemos con los chicos en la escuela. ¿Qué pasará con los chicos que tienen que prometer la bandera? No, lo van a hacer el año que viene. El año pasado tampoco se hizo, ¿eh? Claro. Claro. Lo van a hacer el año que viene, van a prometer en quinto, junto con los chicos a los que le toca en 2021. Algo que te marca en la edad escolar, ¿no? Algo que uno espera en ese momento reafirmar y bueno, deberá esperar entonces. Está todo alterado en medio de esta situación. Momento de mensajes, última tanda de mensajes, Facundo, 2975-374080. Decimos lo que nadie dice, ¿eh? Todos juntos en la pantalla de Canal 9. ¿Por qué no se dejan todos los que llegan de afuera en un lugar común? El liceo, también hoteles, pero no en sus casas. La única forma de que cumplan la cuarentena y sus familiares no estén en peligro de contagio. Es lo que marca alguien. Pero en por un aquí. Lugar común no cumplís con el aislamiento. Estás común, 200 personas juntas, 100 personas juntas, termina siendo contraproducente. Y sí, tal vez hay un infectado entre esas 200 personas y salís de ahí con 200 personas que atravesaron la enfermedad. Lo que hicieron algunos de estos estudiantes que decía María Eugenia Medina, son el 95% de los que llegaron en este vuelo del 24 de mayo, es que entre varios se juntaron y están haciendo la cuarentena en un departamento en común. Consulta, ¿qué hacen los taxis foráneos que circulan por la ciudad? Ya que hoy vi uno amarillo en un taller mecánico de Cerro Chenque y Kennedy. Sí, yo lo vi pasar por el centro. Esto es bueno, pero el amarillo es lo que hablamos con Facu Mures ayer. Hay un grupo de taxis provenientes de la ciudad de Córdoba que están llevando personal a Caleta Olivia. Fueron detectados ayer en la localidad de Trelew y como van a Caleta Olivia, lógicamente iban a pasar por Comodoro. Y se supone que son del mismo grupo. Sí, lo que hacen es acompañarlos, ¿no? En todo ese camino. Sí, escoltarlos para que no bajen. Me pasó hace un par de días, rapidito lo cuento, en el supermercado. Estaba en la góndola de los fiambres, claramente. Y al lado mío había una persona con un chaleco de la Secretaría de Fiscalización y una persona que hablaba en inglés. No se entendían muy bien. Yo justo lo conocía al hombre, me pidieron ahí intermediar en eso. Claro, ¿qué estaban haciendo? Mi pregunta fue, ¿qué hacen la anónima una persona de la Secretaría de Fiscalización con una persona que habla en inglés? Estaban acompañándolo en su viaje hacia el sur del país. Atravesaba la ciudad, no tenía para comer, dijeron, bueno, te acompañamos al súper. Y lo siguieron todo el camino, lo siguieron hasta la fila, lo asesoraron en todo y lo acompañaron luego hacia afuera de la ciudad. Bueno, ese es el trabajo que están haciendo. En ese sentido, no compré fiambre, Coligor, está muy caro el queso, te voy a decir. Salame ya tenés en casa. Pero 300 siempre. Mangos, un quesito así, una cosa de locos. Y hambrín tiene que comprar. Paleta. Yo compré el IFE, cobré el IFE en mayo, y ahora en junio me toca cobrar, pregunta alguien por aquí, porque no me llegó ningún mensaje. Sí, sí, automáticamente se renueva, ni siquiera tenés que hacer algún trámite. Por lo menos eso anunciaron desde ANSES. ¿Qué opina doctora Sirotinsky y el doctor Bruña? La doctora Medina no convence con lo que explica, dice Eva en su mensaje. ¿Qué más tenemos para compartir? Quería consultar si este fin de semana ya reabre la feria La Saladita. Muchas gracias. Bueno, se establecieron protocolos por lo menos. Estaba trabajando la gente de La Saladita en conjunto con el gabinete o con parte del gabinete municipal para establecer un protocolo de regreso a la actividad. Quería saber cómo tengo que hacer para llevar a mi señora al médico a Radatili. Si tengo que sacar un permiso o tengo que pedirle a la doctora. No, deberías poder hacerlo con el turno. Claro. Claramente. Mi mamá tiene terminación par. Este mes le pagan el día impar por el aguinaldo. ¿A quién le hace caso? ¿Al banco o a ANSES? Al banco, al día de pago que tenés y justificás tu circulación fuera de término con ese turno de pago. ¿Por qué dicen que hay 5 infectados en Radatili de COVID?
si en realidad están internados en Comodoro, o me equivoco. Uy, pero esa grieta Comodoro Radatili que se abrió con esto... Porque en Radatili no hay para internación. Sí. Claro. Somos lo mismo, chicos. A ver, funciona como municipio aparte por una cuestión de forma, de practicidad, de cómo creció el lugar. No, pero no además, la gente de Radatili que está internada en las clínicas de Comodoro, como decís, paga una obra social por la que le corresponde la cobertura de las clínicas privadas que están instaladas en Comodoro. ¿Qué más hay que decir al respecto? La gente de Radatili, en su gran mayoría, la población activa por lo menos, trabaja en Comodoro. Trabaja. ¿Qué quiere decir eso? Que tributa en Comodoro. Es decir, más allá de vivir en Radatili, hacen aportes tributando a la municipalidad. Además, Facu, perdón, un agregado. Recuerdo una charla que tuvimos hace bastante tiempo con el intendente Juncos, donde hablaba que el hospital no está en condiciones, por ejemplo, para un caso de este. Sí o sí tienen que venir a Comodoro. Sí. Quería información. Si están atendiendo en el Ministerio Público Fiscal, ya que el lunes pasado me secuestraron el auto, es el único medio de transporte que tengo. Soy un trabajador independiente. Lo están haciendo con un sistema de guardias, ¿no? Pero... Sí, hay una atención de guardia en el lugar. Acercarse ahí a Máximo Abasolo y Güemes. Mañana los colectivos de transporte Diadema que van hacia Astra y Favaloro, ¿andan como el sábado o en horario normal? Bueno, todos los colectivos están funcionando con el diagrama de día domingo. Sí. ¿No? Sí, pero ese grupo pertenece al que el subsecretario de transporte nos mencionaba recién que... ampliaron la cantidad de frecuencias. Departamento de Tránsito, ¿está funcionando para realizar por primera vez el carnet de conducir? No, solo para renovaciones. Está funcionando, no para hacerlo por primera vez. Pregunta, ¿hay alguna manera de que los contribuyentes de sus veredas sean responsables y las limpien? Porque acá en kilómetro 8, entre calle Alejandro Maiz y Jukic, esto es pleno corazón, ¿no? Sí, estándar, hasta calle Lastra no se puede caminar de la basura y los yuyos que hay. Y también los perros sueltos, que en cualquier momento muerden a alguien. Por favor, lean mi mensaje. Bueno, ahí lo estamos compartiendo rápidamente. Habla de Mazzoni este mensaje, de este señor que está pernoctando en la puerta del 428. Ya han intentado llevarlo a un albergue, el Máximo Abasolo, y no ha querido ir. Igualmente, no sé por qué dice Mazzoni arriba, el mensaje no tiene nada que ver entonces con el ministro. Igualmente, la ciudad no está preparada para contener a personas en situación de calle. Algo de lo que veníamos mencionando. Ahí está, la gente que se comunica. Muchos por Facebook también haciéndolo. Leemos todos los mensajes, vamos respondiendo a medida que podemos algunos de ellos. 2975-374080, te contactas con el WhatsApp de Canal 9. Muchas gracias, Facundo, y gracias a los que participan todas las noches en este intercambio. Muchas gracias por estar del otro lado. Nosotros vamos a la última pausa y ya volvemos con el cierre de esta jornada.
Neo Resto Parrilla le ofrece la mejor calidad gastronómica. Pedí el menú del día por WhatsApp y al venir a cenar te regalamos una hora de estacionamiento privado. Neo Resto Parrilla, en España 924. Asociación Mutual Unión Federal. Andar con efectivo ya no es un problema. Préstamos personales con requisitos mínimos. Fácil de sacar, rápido y simple. Fácil de pagar, accesible y flexible. Para activos y pasivos provinciales. Empleados privados que cobren haberes por banco. AMUF, junto a sus sueños. Pola Sur. Tenés polarizados, limpieza de tapizados, cargas de aire acondicionado. Pola Sur. La caricia que tu auto necesita. Diez grados, una décima tenemos de temperatura en la ciudad de Comodoro Rivadavia a esta hora. Nosotros, en el tramo final de División Noticias, en esta jornada de día miércoles, vamos a los números de Quiniela. Auspicia la suerte, Agencia 6013. Tu agencia preferida en Alem 767. Quiniela del Chubut Nocturna, a la cabeza el 3531, el 31, La Luz. Le siguen el 4006, el 0, 290, 6412, 6652, 7532, 5680, 9277, 9255. En el décimo lugar el 4204. Reiteramos, a la cabeza el 3531, el 31, La Luz. Cotización de las monedas, el dólar para la compra 67.42, para la venta 72.21. El euro 75.39 para la compra, 81.28 para la venta. El real 13.08 para la compra, 15.14 para la venta. Y el peso chileno 0.075 para la compra, 0.092 para la venta. Barril de petróleo, WTI, su valor en dólares 39.14. Mira cómo subió. Vamos ahora al clima de nuestra provincia. Comenzamos con la cordillera. En Esquel, para mañana, temperatura mínima 1 grado, la máxima 6 grados. Y para la zona de Rawson y Trelew, 9 grados, la mínima 17, la máxima. En Sarmiento, 1 grado de mínima, 12 grados, la máxima. Provincia de Santa Cruz, zona de Caleta Olivia, mínima de 3 grados, máxima de 12. Gobernador Gregores, de mínima 5 grados bajo cero y de máxima 4 grados. Para Río Gallegos, 4 grados bajo cero de mínima, 3 de máxima. Repasemos el clima en nuestra ciudad. Pronóstico extendido para Comodoro Rivadavia. Para mañana jueves, lluvias aisladas. La temperatura mínima 6, la máxima 13. Y el viernes, atentos, ojalá así sea, lluvias y nevadas. El pronóstico alcanzará por un muñeco, veremos. Ojalá no sean en simultáneo, ¿no? Las lluvias y las nevadas, que no sea agua nieve. Que sea lo que sea, Facundo Ponce. 0 grados de mínima, 6 de máxima. El día sábado, algo nublado el cielo, la mínima 3 grados, la máxima 7 grados. Así estará el clima los próximos días. Queremos que nieve. Sí, estaría bueno, ¿no? Espero que alcance como para hacer algo. Bueno, la semana pasada habían anunciado un día que iba sí, a nevar. Sí, no pasó nada. Yo salí de casa con la bufanda, con y tres botones y una zanahoria. No pasó nada. Me comí la zanahoria, sí. Perdí los botones. Claramente. ¿Y la bufanda? La usé de tapaboca. No, muy la bien. Bufanda quedó en el asiento de atrás del auto como tiene todo, ¿no? Sí, sí. Es hay bien. Gente que cree que vivo en el auto. Hasta la malla que se ponía en febrero la está atrás en el auto.
Compañeros, ¿algún dato, algún saludo sobre el final? Sí, feliz cumpleaños feliz cumpleaños, así se dice, a Dani Anabel, una de las tantas televidentes que nos sigue a través de Facebook, que hoy festeja su cumpleaños. También a María Catalano, en realidad Mario Catalano, que quiere conocer a su nieto Gino. No nos ve desde Comodoro, pero quiere poder venir a Comodoro, está esperando que pase toda esta situación. Nos ven desde muchos puntos del país, había saludos de Córdoba, gente desde Trelew también, mucha gente mirando. Muy bien. Adrián, lo vi con un saco muy lindo, no sé de dónde ¿Es de lo sacó. ¿Es de pana ese saco, Jepe? Es de pana. Mira vos. Le quiero mandar un saludo a mi amigo Ariel, que me lo regaló. Directamente de los 70. No. Muy bien. Lindo. Hablando... Jepe se la viene jugando con el vestuario últimamente, no sé, genera mucho comentario. Me lo regaló mi amigo después de que me vio ayer con el saquito medio ajustado. Hablando de saludos. Un saco. Perdón, hablando de saludos, me pidieron un saludo para Guillermo Bratovich, porque dicen que nos ve todas las noches. Bratovich, sí, y que es un televidente de todas las jornadas de noticias de Canal 9. Así que un saludo para vos. ¿Lo conocés? No conozco a él y a su hermano Marcelo. Muy bien. Nos vamos, compañeros. ¿Sí? Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. A todos ustedes, muchas gracias por estar del otro lado. La cita nuevamente para mañana, Dios mediante, a la hora 21. Que tengan una excelente noche. Chao.